Hablemos de motores. Nos encontramos con el presidente de la asociación de la Junta acá de las Mercedes, arriba, Heiner Elizondo Campos. Y bueno, Heiner, cuéntenos un poco de esta actividad. Sin duda alguna, creo que se cumplen las expectativas el día de hoy con esta actividad. Muchas carreras, pero es parte del trabajo de ustedes. Buenas tardes ya para todos y para usted, Carlos. Gracias por estar acá. Yo creo que, bueno, fue un evento que se sobrepasó todos los límites, todas las expectativas, sobrepasó todo lo que habíamos planeado, pero para eso se trabajó. Yo creo que desde que fuimos el programa, teníamos eso previsto, que esto iba a romper todos los límites, y realmente el apoyo de la gente ha sido extraordinario. Tenemos reportes de gente de Frailes, gente de la zona sur, gente de Quepos, de Cartago, de San Ramón. Entonces, yeah, y alguna gente dice es que manejar un evento así es bonito, pero es muy complicado. Yo creo que la inversión que hicimos fue muy alta y a esta hora todo se terminó, pero ya estamos reforzando. Y un eventazo, el que no vino se lo perdió. Y lo más bonito, hay compañeros endureros que me han dicho felicidades. Eso le iba a decir, hay asombros, pues las pocas entrevistas que hemos hecho. Y bueno, haciendo ahí un sondeo, tenemos vibras buenas, opiniones positivas el día de hoy en cuanto a la participación de los endureros. Ha habido endureros que me han llegado a decir, Heiner, felicidades. Eso ha sido un momentazo, una pista extraordinaria. Ha sido algo, es más, no hemos ido a una pista como esta. Se pulieron, se pasaron con esa clase de pista. Sí, es que esa ruta se amplió, se hizo un buen trabajo. Sabemos que es trabajo no de un día, son de meses. Pero bueno, se cumple la expectativa con la parte de la ruta, tanto para motos y cuadraciclos. Carlos, yo, si usted me dice dónde está la ruta, no la conozco. Porque la parte mía es aquí, lo administrativo. Nunca hay una ruta. Pero ahí ha habido gente que ha dado la vida, el alma y el corazón. Ha habido gente que ha breteado horas, días de días para llegar a esa conclusión, una de las mejores rutas. Nosotros esperamos que el próximo año el evento crezca. Ahorita me decía una gente que viene de Buenos Aires, me decía, Heiner, esto el otro año ni se sabe la gente que puede llegar aquí, ni se sabe. Y eso ya a uno le agarra frío y lo motiva y lo desmotiva, porque es un reto muy duro, Carlos, es un reto muy duro. Es una inversión muy grande cuando se invierte tanto y usted hay que ir a pasar y llegar, ir a llegar la gente, ¿verdad? Pero bueno, la gente siempre apoya. Invitemos a uno de los que están en la ruta. Los mecateros, que ellos son parte, Heiner, parte importante, los mecateros que también hacen su trabajo. Cuéntenos un poco cómo estuvo la expectativa dentro de la montaña. Y su nombre, perdón. Buenas tardes, Carlitos. Ya, Johnny Campos Elizondo. Sí, la verdad que como... Ya, y se encuentra una gente muy contenta. Y los más llegan y le dicen, madre, qué pista, qué delicia, qué rico barro. Y sí, la verdad que ya, por ejemplo, yo estoy en un pegadero furiosísimo, muy, 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 muy buenísimo. Y ya, igual, los más de motos, de cuadras, súper contentos porque está bien ruda. Lo que ellos piden, ahí estaba. Sí, cansada para uno, la verdad que ya se da uno a morir, pero gracias a Dios ya estamos aquí, es lo importante. Sí, sí, más bien esperando y que Dios los deje el otro año, ojalá volver a estar ahí, pero sí, está muy buena, muy buena. Muy buena, incluso hubo gente que no la pudo terminar. No la pudieron terminar porque... Algunos ni se atrevieron a iniciar. Escuché por ahí unos que se tuvieron que devolver porque usaron una frase ahí que es como para... Bueno, mejor no digo, pero sí usaron una frase que, bueno, que es sumamente ruda la ruta. Sí, sí, es que la verdad, sí, tenía partes bien, bien, bien revoltosas. De más que le llega... Había uno que decía, más échese, nosotros les ayudamos. Pero sí, ellos la temían para tirarse en... Por ejemplo, en ese pegadero donde yo estaba, la verdad que los maes... ¿El pegadero es ascenso y descenso o es solamente ascenso? Descenso y ascenso, ah, okay, sí. Perfecto. Sí, no, es buenísimo, la verdad. No puede dejar uno pasar por alto las damas. Qué huilas más buenas fueron ahí. Muy, muy buenas. Mucho coraje. Qué bárbaras, ¿eh? Un aplauso para las chiquillas, la verdad. Buenísimas. Claro, hay una característica de este pueblo y me llama la atención y creo que es de aplaudir,
la colaboración, no en todas las comunidades está esa intención, esa colaboración, que la gente constantemente pues están presentes, y vemos que aquí en Las Mercedes, desde cocineras hasta mecateros, todos se unen para un solo objetivo, que es la actividad del día de hoy. Carlos, es que... Carlitos, ahí vale, me gustaría en este espacio invitar a los jóvenes, porque incluso entre los mecateros viejos soy yo. Yo era el mecatero viejo. Y como les puse un mensaje, les dije: muchachos, no abandonen los puestos, aunque los sintamos que caemos, pero sigamos. Y yo invito a los chiquillos, porque son los que tienen que aprender un poco y enamorarse de esto, para que ahorita más bien nos lleven a nosotros a ver eso, porque ya uno está viejo. Pero sí, invitar a los chiquillos, invitarlos de verdad a todas las comunidades, e involucrar a los chiquillos, los muchachos que colaboren, y porque ahí se van haciendo, mano. De momento uno a veces dice: puta, que ese carajillo que no le pone, pero hay que tomar en cuenta que son muchachos, que son chicos nuevos, y entre unos años vamos a ver unos grandes mecateros, tal vez algunos más bien, que van a andar en su moto ya. Tanto se enamoran del asunto que... Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Heiner. Sin duda alguna, una actividad de muchas manos colaboradoras el día de hoy. Y bueno, eso es de aplaudir, porque no todas las comunidades tienen ese éxito y esa suerte, ¿verdad? Carlos, hoy tenemos más de 100 mecateros en la ruta, pero hay algo muy extraordinario. Había gente de San Ignacio, de Santa Marta, de Las Brisas, de Las Mercedes, gente de La Fortuna ayudándonos. Qué bueno. Y gente que se ofrecen a venirnos a ayudar. Teníamos mucha gente de otros lugares, pero teníamos alrededor de 100 mecateros. Tal vez para algunos endoleros dirán: pucha, pero hizo falta. Sí, teníamos 100 en la ruta. Y aquí en lo que es la parte del salón, teníamos más de 60 personas trabajando fuertísimo para que el evento saliera a como ha salido hasta el momento. Lo de la ruta, lo de la pista, ¿por qué esa pista es así? Porque ha sido una exigencia del endolero. Nosotros todos los años le preguntamos al endolero qué hizo falta, en qué tenemos que mejorar. Y todos los años la vamos mejorando. Por eso esa ruta se las trae. Y hay mucha gente que ya queda para el otro año pensando: yo la quiero ir a hacer, ¿verdad? Entonces, de manera que gracias a Dios nos ha bendecido con esa ruta y con este tiempo tan bonito que ha hecho, la verdad. Y todo tranquilo, buena seguridad, buenos oficiales, buena comida, buen fresco, todo de lo mejor. Perfecto, Heiner, muchísimas gracias y éxitos. Ahora viene la premiación y a esperar a ver quiénes son los ganadores. Viene la premiación, la moto es mía, yo la quiero para mí. Tenemos una DT montañera, el otro año seguramente la echen a la ruta, pero yo la quiero para mí, espero ganármela, Carlitos. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo. Hablemos de motores.